Una primera línea de parrilla que estará perfecto con el viño prego número 11. Roberto Rodríguez Pérez, o incombustible Tito Rodríguez con número 21. E también otro incombustible Diego Mantiñán Varela, número 18. En segunda línea, Juan Fundín Oveira, número 6. Iván Formoso Burza, número 8. En tercera, Tito Rodríguez, perfecto Calviño. Atención a Tito, que pecha, vamos a ver. Oh. Atención a frenada de perfecto. Perfecto Calviño, apretó. Moito más, Tito Rodríguez iba por el exterior, pero apuró moita frenada, perfecto, cual le permitió coller esa diferencia para pillar a trazada boa nesta curva, cosa muy importante en este circuito. Saco piloto que colle a trazada boa, sápase. Tener percances por la parte exterior, por donde llegan la mayoría dos pilotos. Ahí tenemos cómo están monopolizando a carrera en esta primera vuelta. Perfecto Calviño, Tito Rodríguez. En tercera posición, Diego Mantiñán. Vamos a ver. Aquí tenemos Diego Mantiñán, Luis López Rendo, número 12. Ahí vemos ese. ¿Cómo? Vemos como Tito Rodríguez rebasó a Perfecto Calviño. En estos momentos, Tito Rodríguez marcha en primera posición. Vaya a ser un man a man entre estos dos veteranos pilotos. Se nos teñen acostumados aquí en el circuito de Arteixos, que levamos moitos anos. Se nos teñen acostumados a duelos deportivos, lógicamente, dentro de la pista. En carreras muy bonitas. Aquí tenemos, vamos a ver. Ahí tenemos Tito Rodríguez. Perfecto Calviño, Tito Rodríguez, que se abre muy topecha ahí a Perfecto. Vamos a ver si Perfecto entiende recuperar. Vamos a ver si entiende recuperar esa diferencia. Aloita por la tercera y cuarta posición. Está en Diego Mantiñán y Luis López Rendo. Un Diego Mantiñán. Y ahí lo tenemos con ese Opel Corsa. Por detrás, o número 6, Juan Fundín, número 7, Francisco García Caridad, número 8, Esteban Pérez, pechando este BMW, número 8, Iván Formoso Bouza. Continúan invariables las posiciones, Tito Rodríguez, Perfecto Calviño, primero y segundo. Diego Mantiñán, tercero. Cuarta posición para Luis López Rendo. Vamos a ver por qué. Perfecto, vaya a apurar hasta último instante. Para ver si hay que recortar esa diferencia con Tito. Ahí vemos cómo se abre Diego Mantiñán en esa curva. La verdad es que, eso decíamos, los entrenos o vehículo de Diego Mantiñán. Tiene muchísima potencia. Ahí tenemos, continúa. Ahora está abriendo hueco sobre, cogiendo diferencia, cogiendo ventaja sobre Luis López Rendo. Cando por adiante, continúa Tito Rodríguez, Perfecto Calviño. Ahí vemos, Tito. Perfecto, nuevo paso por línea de meta. Ahí os tenemos. Primero y segundo. Aquí ya se está llegando un nuevo paso por línea de meta, Diego Mantiñán Varela. Atención, porque tanto se achegó. Otra luz para coger la curva, que a mí que se estivo de tropear. Tocó un carro de trasera, otra luz. Ahí os tenemos. Continúan, atención, los pilotos doblados, que pueden jugar un papel importantísimo, los pilotos doblados, esa bandera azul ondeando. Atención, que se frena un poco Tito. Dificultades para rebasar, aproveita Perfecto. Vamos a ver por qué se achegan a esta doble curva complicada.
Vamos a ver, porque perfecto. Xa está muy pretiño de Tito Rodríguez. Ahí estamos. Continúa invariable esas dos primeras posiciones, pero perfecto, cada vez está más cerca. Vamos a ver cómo se defiende Tito, porque ya decimos, somos dos muy experimentados. Vamos a ver quién llega al final de la carrera, mantendo las posiciones. Ahí estamos, ya están muy pegadiños. Atención, porque perfecto va a intentar asaltar ese primero poste. Ahí estamos. Tito defendiéndose como puede. Velocidad punta de ambos vehículos. Navaixada, perfecto, presionando. Provocando error de Tito. Vamos a ver, porque en esta curva Tito ábrese moito. Perfecto, aproveito interior. Vamos a ver cómo colle Tito. Ahí lo tenemos. Vamos a ver la salida. Manténse Tito. Atención, otro piloto doblado. Vamos a ver. Opa, a ver que soga, porque ahí tenemos esa bandera azul para ese BMW, que momentáneamente va a entorpecer el paso dos dos pilotos. Vamos a ver cómo salen de esa curva. Ahí os tenemos. Continúa. Ahí os tenemos. Como perfecto, acaba de adiantar a Tito. Perfecto, acaba de adiantar a Tito. Y ahora sí que creemos que Tito, no sé si será quien de dar alcance a un perfecto Calviño, que esa se estaba aproximando, que estaba apurando mucho, incluso nos atrevemos a pronosticar un problema mecánico no vehículo de Tito. Porque a verdade baixou bastante a velocidade e creemos que tivo algún problema mecánico. Cando xa se chega, Mantiñán, un novo paso por línea de meta. Aquí o temos, terceira posición para Diego Mantiñán Varela. Vamos a ver, porque de ter problemas Tito ainda podería chegar Mantiñán. Problemas tamén para o número 8, para Iván Formoso. Ahí tenemos esos pilotos doblados, bandeira cuadros para perfecto Calviño, primera posición. Segunda posición Tito Rodríguez. Vamos a ver, en tercera posición va a llegar Diego Mantiñán Varela. Estuvo, bueno, muy entretenida, sobre todo, pues cuando un sale ganando, pues mucho mejor.